presentación de inversión inmobiliaria, hipoteca envolvente. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con la referencia de hipotecas envolventes, de, bienes raíces de Investopedia. Julia Kegan, Investopedia es un lugar al que puede acudir para buscar terminología relacionada con la inversión y continuar su investigación. A partir de ahí, la hipoteca envolvente puede ser un concepto complejo de entender. Vamos a ver un ejemplo más detallado, que nos puede ayudar a tener una mejor idea de ello. Pero repasemos la idea general de la misma. Aquí. Repasaremos algunas de las terminologías y luego entraremos en ese ejemplo más detallado. Así que recuerde el escenario general que tiene si no fuera un proceso de venta envolvente, sino estándar entre un comprador y un vendedor. Si piensas en el vendedor, por lo general todavía tiene financiamiento o un préstamo sobre la propiedad, a menudo. Así que tienes un vendedor, que tiene un préstamo. La propiedad es entonces la garantía del préstamo. Le gustaría vender la propiedad. Ellos fijan el precio de venta. El comprador entonces quiere pagar el precio de venta. Por lo general, necesitan un préstamo para hacerlo, van al banco, obtienen un préstamo para obtener el dinero para comprar la propiedad del vendedor, pagarle al vendedor. El vendedor toma ese dinero, se da la vuelta y paga el préstamo que aún tiene pendiente en la propiedad. Y ese es el escenario general, una hipoteca envolvente va a ser una forma de financiación del vendedor, donde, en esencia, el vendedor va a actuar básicamente como si el banco tuviera que decirte te debo del prestamista, que básicamente te debo ese pagaré, va a envolver la hipoteca existente, que todavía va a estar en su lugar, de modo que el vendedor luego va a recibir pagos del comprador. Y todavía van a tener que pagar la hipoteca que estaba en vigor antes de que se llevara a cabo este proceso, antes de que se produjera la venta. Ese es el concepto general. Vencemos en ello con un poco más de detalle. Por lo tanto, una hipoteca integral es un tipo de préstamo junior. Entonces, cuando decimos que es un préstamo junior, estamos diciendo que el primer préstamo que el vendedor todavía tenía todavía está ahí, y por lo tanto va a ser básicamente el préstamo primario en general, el préstamo secundario, o el préstamo junior, entonces, es secundario a él. Por lo tanto... La institución con ese segundo préstamo, si había un problema, se le pagaría en segundo lugar si tenían la ejecución hipotecaria de la propiedad en general, y eso podría tener consecuencias, en caso de que haya un problema con la propiedad, podría tener consecuencias con los términos que podría negociar en el segundo préstamo y así sucesivamente. Por lo tanto, envuelve o incluye el pagaré actual que vence en la propiedad. Entonces, cuando decimos que se envuelve, observe que el préstamo actual aún está pendiente. Todavía está allí del vendedor. Entonces, el vendedor actúa como financiamiento, por lo que va a obtener el financiamiento por el precio de venta de la propiedad, lo que significa que va a cobrar pagos que van a ser básicamente equivalentes al precio de venta de la propiedad, tomando parte de esos pagos y pagando el préstamo que aún estaba pendiente. Y eso es lo que quieren decir con que el segundo préstamo es lo suficientemente grande como para que sea el precio de venta. El primer préstamo que todavía estaba allí todavía se va a pagar básicamente con los ingresos del segundo préstamo que está envuelto a su alrededor. Por lo tanto, el préstamo integral consistirá en el saldo del préstamo original más el monto para cubrir el nuevo precio de compra de la propiedad. Así que, en esencia, van a vender el préstamo. El pagaré, en esencia, va a ser por el precio de compra de la propiedad, y ese precio de compra va a ser suficiente. Ya sabes, sobre el monto del préstamo existente en la propiedad. Por lo tanto, el comprador le paga al vendedor, que actúa como el banco, el vendedor toma ese dinero y luego paga el préstamo existente que todavía tiene con el banco. Por lo tanto, estas hipotecas son una forma de financiación secundaria o secundaria. Así que es un préstamo secundario, un financiamiento secundario, porque todavía tienes ese préstamo original por ahí. El vendedor de la propiedad recibe un pagaré garantizado, que es un pagaré legal que detalla el monto adeudado. Así que el vendedor, en esencia, actúa como el banco. Entonces, en esencia, el comprador está diciendo, no voy a ir al banco y obtener el préstamo en el banco. El vendedor va a actuar como el banco. Así que van a obtener su precio de venta, pero lo van a obtener en términos del pago, el monto del préstamo, y luego van a establecer el préstamo, y van a actuar, en esencia, como el banco, y luego tener la propiedad como garantía del préstamo del comprador al vendedor, aunque el valor podría ser un valor secundario, en otras palabras, el valor principal del préstamo original que aún está en circulación. Entonces, el vendedor recibe el dinero del comprador de una manera similar a como lo recibiría el banco, y nuevamente, toman ese dinero se dan la vuelta y pagan la hipoteca que aún tenían sobre la propiedad, el préstamo que aún estaba pendiente. Por lo tanto, una hipoteca envolvente también se conoce como un préstamo envolvente, un acuerdo de hipoteca anulado para la venta, un traslado o una inclusión total. Hipoteca exclusiva. Así que si ves algunas de estas otras terminologías, entonces tienes un tipo de proceso similar que se está llevando a cabo aquí. Entonces, ¿cómo funciona una hipoteca envolvente con frecuencia? La hipoteca envolvente es un método para refinanciar una propiedad o financiar la compra de otra propiedad cuando una hipoteca existente no se puede pagar. Entonces, si la hipoteca existente no se puede pagar, o si te encuentras en una situación, básicamente, en la que dices que quieres establecer un precio determinado, podría haber ventajas y desventajas en determinadas circunstancias. Entonces, el vendedor... Si quiere obtener un cierto precio por la propiedad, está dispuesto, entonces básicamente financiar la propiedad, esa podría ser una forma en que pueden obtener, ya sabes, pueden obtener ese precio en la propiedad un poco más fácilmente en esos casos. Y puede ser un poco más fácil en algunos casos, para el comprador que financiar la propiedad de esa manera. Entonces, el comprador no pudo obtener el financiamiento, básicamente, del banco para obtener el dinero por el precio de venta, ese podría ser otro método que se puede utilizar. También podría usarse como un método para que el vendedor, entonces no va a obtener el dinero de la suma global por adelantado, pero puede obtener el trato que desea, el precio de compra que desea. También pueden obtener un diferencial, posiblemente entre las tasas de interés de su préstamo actual, porque si tienen una buena tasa de interés en el préstamo actual, una tasa baja y las tasas de interés actuales son más altas, entonces podría funcionar bien para ellos financiar el préstamo, básicamente actuar como un prestamista a la tasa más alta, y luego cobrar a la tasa más alta, pagar y pagar su deuda que fue bloqueado básicamente a la tasa más baja. También puede ser bueno tener la configuración para actuar como financiamiento de esa manera, de modo que obtenga ese tipo de pagos mensuales y al mismo tiempo pueda negociar posiblemente un precio más alto, si es algo que sería beneficioso para ambas partes para el comprador y el vendedor. Claramente, es un poco una desviación, o una desviación del proceso estándar. Y cuando ese sea el caso, tienes que hacerlo tienes que asegurarte de saber exactamente lo que está pasando con el proceso, y configurar la situación para que sea apropiada para ambas personas involucradas, y ser lo más transparente posible. Por lo tanto, el monto total de la hipoteca integral incluye el monto impago de la hipoteca anterior, más los fondos adicionales requeridos por el prestamista. Por lo tanto, el prestatario hace los pagos más grandes del nuevo préstamo integral, que el prestamista utilizará para pagar el pagaré original y se proporcionará un margen de ganancia así que obviamente van a actuar como el banco. Su nota sigue ahí. Todavía le deben al banco. Así que van a necesitar que el comprador de la propiedad les pague, porque están actuando como, en esencia, el banco para ellos y luego tomar ese dinero, dar la vuelta y pagarlo para pagar la hipoteca que todavía estaba en la propiedad, el préstamo que todavía está en la propiedad, así que dependiendo de la redacción del documento del préstamo, el título puede transferirse inmediatamente al nuevo propietario, o puede permanecer con el vendedor hasta la satisfacción del préstamo. Ahora podría haber complicaciones con el préstamo, con la transferencia de la propiedad, y el préstamo original pendiente de pago, porque podría haber cláusulas que digan, oye, no puedes vender la propiedad hasta que básicamente te ocupes de este préstamo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, entonces podrías tener una situación en la que la propiedad que podrías establecer la situación, en esencia. Posiblemente, donde la propiedad no se transfiere hasta la satisfacción del préstamo original, o algo así. Por lo tanto, debe asegurarse de estar alineado con cualquier tipo de cláusula con respecto a la capacidad de transferir la propiedad con la hipoteca original que está vigente. Entonces, ¿cómo continúa una hipoteca envolvente? Ya que la envoltura es una hipoteca junior, cualquier reclamo superior o senior tendrá prioridad, lo que significa que el vendedor está financiando la propiedad, y están actuando como, en esencia, el banco. Van a ser como lo haría el banco. Van a tener la propiedad como garantía, de modo que si el comprador no les paga, entonces usted tiene, tiene el recurso sobre la propiedad, con suerte, pero es un recurso secundario, es decir, si hubiera algún tipo de proceso de ejecución hipotecaria, entonces la ejecución hipotecaria ocurriría porque fue un incumplimiento en los pagos, y luego vendería la propiedad, pero primero se pagaría la hipoteca primaria y luego, y luego, básicamente la hipoteca secundaria. Así que eres el segundo en la fila de la hipoteca secundaria, lo que significa que vas a tener un poco más de riesgo, por supuesto, que estará involucrado, obviamente, si el comprador no te paga también, también tienes otras complicaciones, que podrían incluir que no puedes pagar la hipoteca, la segunda hipoteca, y luego eso es lo que sabes, las fichas de dominó pueden caerse, y eso también puede ser un problema. Por lo tanto, en caso de impago, la hipoteca original recibiría todos los ingresos de la liquidación de la propiedad, hasta que se pague todo. Así que, de nuevo, si hubiera un proceso de ejecución hipotecaria, aunque se utilizara la propiedad como garantía, las ganancias pagarían primero la primera hipoteca y luego la segunda. Ahora, obviamente, si los precios de la vivienda suben y hay suficiente plusvalía en la casa, es de esperar que haya suficiente seguridad para pagar ambos. O bien, en el caso de que haya una recesión en el mercado o algo así, entonces eres el segundo en la fila para el orden jerárquico. Por lo tanto, las hipotecas envolventes son una forma de financiación del vendedor en la que, en lugar de solicitar un préstamo bancario convencional, el comprador firmará una hipoteca con el vendedor. Luego, el vendedor toma el lugar del banco y acepta pagos del nuevo propietario de la propiedad. La mayoría de los préstamos financieros del vendedor incluirán un diferencial sobre la tasa de interés cobrada, lo que le dará al vendedor una ganancia adicional. Esta es una de las razones por las que esto podría ser si estás en un entorno en el que tienes una tasa fija, eres el vendedor y tienes una tasa fija en la propiedad y luego las tarifas han subido en el entorno. Eso significa que si tuvieras que pagar la deuda, entonces podrías seguir pagando tu préstamo a la tasa de interés más baja y puedes cobrarles la tasa de interés más alta, porque esa es la tasa de interés del mercado. Por lo tanto, estarías recibiendo dinero del préstamo. Así que la contrapartida sería que no estás recibiendo el dinero por adelantado, obviamente, que tendrías en un préstamo normal, ¿verdad? Si se tratara de una financiación normal, el comprador obtendría un préstamo y le pagaría el dinero por adelantado. Estás financiando la deuda. Pero uno de los beneficios de eso es que podría ser una buena inversión si puedes obtener la tasa de interés más alta, y tienes un diferencial, y estás pagando tu préstamo a una tasa más baja, y podrías ser capaz de negociar, ya sabes, un precio más alto debido al hecho de que estás dispuesto a hacerlo. Básicamente, ya sabes, pagar la deuda de esa manera. Por lo tanto, podría brindarle algunas ventajas de esa manera. Entonces, si luego en el lado del comprador de las cosas, por supuesto, si hay seguro, si tienes poco financiamiento, y es difícil obtener financiamiento tradicionalmente, o algo así, entonces sí, si estás en una situación en la que las tasas de interés son más altas de lo que podría ser, el hecho de que podrías obtener una propiedad de esa manera haciendo, ya sabes, establecer un proceso. Y eso es de esta manera podría ser el caso en el que, ya sabes, los baby boomers en este momento podrían querer, ya sabes, vender la propiedad y así sucesivamente en este momento, y pagar la deuda de esta manera puede ser una forma de que puedan obtener el precio que quieren y obtener, por ejemplo, el flujo constante de ingresos, y posiblemente han bloqueado una tasa que es bastante baja, y si las tasas suben en este momento, entonces podrían estar en una situación en la que podrían beneficiarse del diferencial en las tasas de interés, y eso podría ser bueno tanto para el vendedor como para el comprador negociar. Eso da espacio para la negociación. Así. Por ejemplo, el señor Smith es dueño de una casa que tiene un saldo hipotecario de 50 mil al 4%, así que vamos a decir que el propietario, el vendedor, 50 mil, tienen una casa por 50 mil y la tasa está en el 4%, así que el señor Smith, huele, vende la casa por 80 mil, así que vamos a decir que van a vender la casa por 80 mil a la señorita Jones, que obtiene una hipoteca de cualquiera de los dos, vamos a decir que van a obtener la hipoteca, voy a decir del señor Smith, ¿verdad? Así que ahora vamos a decir, en lugar de que la señorita Jones vaya al banco y consiga los 80.000 para pagar el préstamo, el precio de venta y luego el señor Smith tome esos 80.000 y pague el préstamo de 50.000, que es lo que normalmente sucedería. Imaginemos que el señor Smith aquí va a financiar la deuda. Así que ahora hay un pagaré de la señorita Jones para la compra de la casa de 80.000 al señor Smith. Así que ahora el señor Smith, todavía tiene el préstamo pendiente de los 50.000 al 4%, y la señorita Jones ahora le debe al señor Smith el préstamo de los 80.000 al 6%, así que fíjense en el diferenciar aquí que el señor Smith está haciendo, y si hay un periodo de tasas crecientes, es muy probable que hayan fijado la tasa aquí a la tasa más baja. Entonces, cuando hacen el préstamo, pueden hacer el préstamo a la tasa más alta. Y eso podría ser beneficioso, porque ahora posiblemente consigas el precio de venta que buscas, 80.000, sin embargo, no vas a conseguir ese dinero en efectivo. El señor Smith no va a recibir ese dinero en efectivo. En cambio, lo van a financiar y lo van a conseguir por encima del financiamiento. Sin embargo, esa podría ser una buena inversión, porque van a obtener la tasa de mercado actual del 6%, y van a pagar su deuda al 4% ahora, Obviamente, si el señor Smith necesita este dinero de la señorita Jones para pagar su deuda hipotecaria. Entonces, hay un problema en los pagos del comprador, de la señorita Jones al señor Smith. Se tiene un efecto dominó de un problema, porque ahora los pagos no van a pasar aquí, y ahora el señor Smith no va a poder pagar la hipoteca de 50.000 y así sucesivamente. Y ese es obviamente uno de los riesgos que puede estar involucrado, obviamente, el señor Smith aquí, también. Cuando extiendan la hipoteca de 80.000, va a querer tratar de que la garantía esté en la propiedad. Pero la primaria, la primaria, la primera hipoteca, son las 50.000, por lo que si hubiera una ejecución hipotecaria sobre la propiedad, en este caso. Luego, el banco obtendría el 50.001 antes de que el señor Smith pudiera recuperar sus fondos de la propiedad. Así que esperemos que la propiedad suba de valor. Y eso no es realmente un problema, pero esos son los segundos en la fila en el orden jerárquico en caso de que haya un impago. Así que la señorita Jones hace pagos al señor Smith, quien usa esos pagos para pagar su hipoteca original del 4%. Esa es más o menos la idea. Algunos ejemplos son. Por lo tanto, el señor Smith obtiene una ganancia tanto en la diferencia entre el precio de compra como en la hipoteca adeudada original, en el diferencial entre las dos tasas de interés. Así que, obviamente, Usted obtuvo la ganancia de lo que sea que sea la ganancia en la venta de la propiedad, que sería el precio de venta menos el costo en cualquier momento, cuando el señor Smith compró la propiedad. Así que tienes la ganancia que estaría ahí, aunque realmente no hayas obtenido el dinero en este momento, ¿verdad? Acabas de recibir un pagaré. Te van a pagar los 80.000 a lo largo de los 30 años, lo que sea que establezcas los términos, y también vas a obtener el beneficio del diferencial, la diferencia entre el diferencial. Entonces, lo vendiste por un préstamo con tasa de interés, una tasa de interés del 6% y estás pagando el 4%, entonces estás haciendo el diferencial, el 2% sobre el cual conoces el monto del préstamo por la cantidad que tienes que pagar, y estás ganando el 6% sobre la cantidad por encima de los 50 mil en este caso, que serían los 30.000 también. Así que estás haciendo eso para que el señor Smith obtenga una ganancia en ambos la diferencia, entre dijimos eso. Entonces, dependiendo de la documentación del préstamo, la propiedad de la casa puede transferirse a la señorita Jones. Así que, de nuevo, tienes ese tipo de complicación con ese primer préstamo, para asegurarte de que lo estructuras de tal manera que no estés violando ninguna cláusula de la hipoteca original que estaba por ahí, posiblemente una cláusula que diga que no puedes, ya sabes, no puedes transferir la propiedad hasta que pagues el préstamo original. Así que puedes asegurarte de tenerlo en cuenta. Sin embargo, si ella incumple con la hipoteca, el prestamista o un reclamo senior puede ejecutar la hipoteca y reclamar la propiedad, una vez más, haciendo referencia a Investopedia, hipoteca envolvente por Julia Kegan, revisado por Brandon Renfro el 31 de agosto de 2021, puede echar un vistazo a Investopedia, buscando terminologías relacionadas con la inversión, y echar un vistazo a medida que actualizan las cosas en el futuro con Investopedia. Así que...